de Surco, la presidenta Dina Boluarte, acompañada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, y el alcalde del distrito de Surco. En estos momentos procederán a lo que es la inauguración de la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto, que se desarrollará desde hoy, viernes 24, hasta el domingo 26. Ahí podemos observar ya la presidenta Dina Boluarte, incluso está acompañada también por algunas de las representantes de las diferentes cocinas, no solamente de Lima, sino cocinas que vienen desde el interior del país. Como parte de la actividad de inauguración, las picanteras más resaltantes de nuestro país van a ser premiadas por las autoridades. Ahí podemos observar a la señora Gladys Bayón de la región Arequipa, quien recibe el saludo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien hace entrega de un diploma y un reconocimiento por el arte gastronómico que viene inculcando desde hace muchos años. Arte que, según señalaba, es pasado de generación en generación. Esto forma parte de la inauguración de la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto, que se desarrollará del 24 al 26 de noviembre. Ella tiene 27 años al frente. Ahora es el turno de la señora Rosemary Meléndez de la región de Cusco. También es una reconocida cocinera y sobre todo picantera de esa parte del país. Recibe el reconocimiento y la diploma por parte de la presidenta Dina Boluarte. Ella es picantera de tercera generación y actualmente desde El Cántaro representa el patrimonio de las picanteras de esta parte del norte de nuestro país. Ahí vemos a la señora Juanita Zunini de la región Lambayeque, quien también es reconocida por la labor que cumple desde hace muchos años con la gastronomía de su región. Ahora la señora Benita Quicaño de la región Arequipa. Su madre, su abuela, también se dedicaron a la preparación de los picantes, un plato tradicional de la región Arequipa, quien hoy recibe el reconocimiento y la diploma por parte del Ejecutivo a través de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Ceremonia que se desarrolla en el distrito de Surco, acá en el Plaza Arena del Jockey Plaza, lugar donde se va a desarrollar durante los próximos días la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Buenos días con todos. Buenos días, señora presidenta del Perú. Buenos días al señor, al presidente de... Ahí escuchamos las palabras de la señora Benita Quicaño, picantera de la región Arequipa, quien hace el uso de la palabra en esta ceremonia de inauguración. Buenos días a la señora. Durante muchos años, la señora Benita se ha dedicado a la elaboración de este tradicional potaje infinitamente arequipeño. Por el reconocimiento que me han dado a PROMPERÚ y a la presidenta del Perú. Muy agradecido. Les voy a contar un poquito de mi historia. Yo desde los 5 años me quedé huérfana y entré a la cocina. Y ahí antes se cocinaba con leña, se molía el ají, el maíz, el guñapo, en el batán, en la molina, ¿no? Y ya pues estuve con mi abuelita y de ahí aprendí a cocinar todos los platos. Ya he cocinado, llegué a tener mis 3 hijos. A mis 3 hijos los eduqué, estudiaron en la uni, pero tanto ha podido la comida que ahora se han cambiado a la gastronomía y ya cada uno tiene su negocio. Así que la comida es muy, muy poderosa. La comida arequipeña y de todo el Perú está en todo el mundo y les está abriendo la puerta a muchos jóvenes
que ya quieren salir de acá del Perú al extranjero, y también acá en el Perú están poniendo su negocio. Muchos jóvenes están poniendo su negocio. Bueno, agradezco a Perú Mucho Gusto y a la señora presidenta por darme este pase, y también les agradezco a Perú Mucho Gusto por dar premios y apoyar mucho, mucho a las provincias. Que sigan los éxitos y que sigan los jóvenes en esta comida peruana que está invadiendo todo el mundo. Muy agradecido. Ahí escuchábamos a la señora Benita Quicaño. Ella es de la región Arequipa y contaba la historia de que a través de la gastronomía, la cocina, ella ha podido sacar adelante a sus hijos que han estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero debido a que sus hijos han crecido viéndola cocinar, ahora ellos también se dedican a la cocina y ahora tienen sus locales propios. Ahí vemos la fotografía donde la presidenta Dina Boluarte está acompañada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el alcalde de Surco, y vamos a escuchar las palabras de la presidenta Dina Boluarte en la inauguración de la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor alcalde de Santiago de Surco, señor presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, señores gobernadores regionales que se encuentren acá, presidentes y representantes de gremios del sector de exportaciones y turismo, señores miembros del cuerpo diplomático, autoridades y funcionarios públicos, apreciadas cocineras, chefs y cocineros del Perú, señoras, señores de la prensa, queridos amigos, queridas amigas. Nuestra gastronomía es símbolo de unidad, de tradición, de cultura, de orgullo. El mundo allá afuera habla no solamente de la importancia que es la comida peruana, sino de su variedad, de su color, de su sabor, de ese sentido del olfato que nos llama cada vez que estas manos preciosas de nuestros chefs, de nuestras cocineras, de nuestros cocineros están allí preparando las delicias que el mundo valora. Yo quiero invitar a todas las peruanas y peruanos, a los limeños de todos los distritos, venir a esta feria de acá hasta el día domingo. Que esto esté lleno de efervescencia, que esto esté lleno de cariño, de orgullo, de amor. Vengamos todos los días, mañana, sábado, domingo, y esperemos que esto esté repleto para que podamos degustar de aquellos platos de las 25 regiones que hoy se ponen en muestra aquí en esta feria. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, uno de cada cinco peruanos está vinculado a algún eslabón de la cadena agroalimentaria y pesquera, integrada por más de 2 millones de familias campesinas y 88 mil familias de pescadores artesanales. Precisamente hoy quiero hacer un alto para anunciar que hemos cumplido con nuestras hermanas y hermanos pescadores. Les ofrecimos en su momento un bono de 700 soles y hoy lo hemos cumplido. Hoy se ha oficializado la entrega del bono del pescador artesanal que beneficiará a más de 47.500 pescadores artesanales. Cumplimos lo que ofrecemos. Somos un gobierno de hechos y no de palabras. Estas acciones reflejan la importancia que le da nuestro gobierno a este sector y de la necesidad de seguir impulsando su crecimiento en el país. Ya lo han dicho los que me han antecedido, desde el 2012 el Perú fue elegido 10 veces como el mejor destino culinario del mundo por los World Travel Awards,
lo que ratifica el valor y el buen posicionamiento de la cocina peruana en el mundo. Y también lo acaba de decir nuestra hermana Benita, estamos abarcando el mundo con nuestra comida peruana y así lo tenemos que hacer y así tenemos que seguir posicionando nuestro arroz con pollo, nuestro arroz con pato, nuestra papa seca, nuestra sopa seca, nuestros tamales verdes, nuestros tamales rojos, nuestro ceviche, nuestros picarones, nuestra papa la huancaína, nuestra ocopa, nuestro rocoto relleno, nuestro pastel de papa, en fin, hay tanta variedad para poder degustar. Pero como decía el alcalde de Surco, el problema es los kilitos de más cuando le damos a la comida. Nuestra comida, nuestra gastronomía peruana es un imán para el turismo, es parte fundamental de la experiencia de viajar llevando como bandera nuestra cocina peruana. Allá afuera, cuando salimos y promocionamos en el conversar con los empresarios, con las autoridades, con los funcionarios, todos dicen, tengo temor de ir a Perú porque el temor es quedarme en el Perú. Es que eso es lo que somos en el Perú. Nuestra comida, nuestro turismo, nuestros lugares para conocer atrae al turista de afuera y el peligro es que se queden. El 61% de turistas que nos visitan motivados por la gastronomía provienen de Latinoamérica y en el caso del turismo interno, el 50% de los viajeros peruanos tienen como principal motivación realizar actividades de turismo gastronómico. Yo le comentaba al ministro de Turismo, mi madre solía preparar el cuy relleno a la brasa. Creo que todavía no se ha hecho, si se hace. Se rellena el cuy, se le atraviesa un palo y se le va dando vueltas como al pollo a la brasa. ¡Qué delicia! Sin gota de aceite, solamente con la propia grasita del cuy. Sería, algún día voy a preparar en Palacio y los invito para que podamos degustar cuy relleno con la sazón de Ercilia, mi madre. Mi gobierno seguirá promoviendo la gastronomía con políticas que fomenten la producción sostenible de alimentos, la difusión de nuestra cocina en el extranjero y la creación de oportunidades para que los emprendedores gastronómicos puedan crecer y expandir sus negocios. Felicito a todos los chefs, productores, emprendedores y trabajadores del sector gastronómico que con su esfuerzo y dedicación han llevado la cocina peruana a lo más alto. De veras, felicitaciones, y lo digo con sumo orgullo. Su creatividad, su pasión, su talento han contribuido a que nuestra gastronomía sea reconocida y apreciada en todo el mundo. Finalmente, invoco a todos los presentes a seguir disfrutando y promoviendo la gastronomía peruana, a sentirnos orgullosas y orgullosos de ella. Y a los que nos están viendo allá a través de las cámaras, invitarlos a venir a esta feria Perú Mucho Gusto, que contará con 82 expositores de 25 regiones y donde podrán disfrutar de shows musicales como el que acabamos de ver, una danza huancaína, clases de cocina y danzas regionales. Que la comida peruana siga siendo una bandera de orgullo nacional, una fuente de desarrollo económico y una puerta de entrada para que el mundo siga conociendo y amando a nuestro país. Juntos podemos seguir llevando lo mejor de nuestra cocina nacional a cada rincón del planeta. Quiero anunciar que nuestro plato de bandera, el ceviche, ha postulado a nivel internacional para ser declarado como patrimonio cultural inmaterial. Estamos seguros de tener buenos resultados para poder celebrar otro logro más y seguir deleitando al mundo con nuestra gastronomía. Esperamos recibir buenas noticias sobre esta postulación, confiando en que será una oportunidad para enfatizar la importancia de la cocina peruana como factor de cohesión social y de reconocimiento mutuo
entre peruanos, entre hermanos. Acompáñenme, por favor, con un viva. ¡Viva la gastronomía peruana! ¡Viva! ¡Viva los pescadores artesanales! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Ahí escuchábamos las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien da por inaugurado la Feria Gastronómica Perú. Mucho gusto. Ha señalado que nuestra gastronomía es símbolo de unidad y orgullo. Además, se anunció que ya se aprobó el bono de pescador de 700 soles, el cual podrán acceder todos los pescadores artesanales, tal como fue ofrecido por el Ejecutivo. Además, la presidenta Dina Boluarte ha invitado a todos los peruanos que viven tanto acá en Lima como en los diferentes distritos, como en las regiones muy cerca a la capital, a visitar la Feria Gastronómica Perú. Mucho gusto, que se desarrollará desde hoy viernes hasta el domingo 26. Son representantes de diferentes regiones de nuestro país que han llegado para poder dar a conocer la cocina de cada uno de sus departamentos, donde van a dar a conocer además las tradiciones, las costumbres, el alma y el espíritu de cada uno de estos platos típicos. Ahí podemos apreciar a los jóvenes que vienen estudiando para convertirse en grandes cocineros de nuestro país y de esta manera poder representarnos en los diferentes concursos, tanto nacionales e internacionales. Durante los días que se desarrolle la feria gastronómica, las personas que lleguen a disfrutar de los potajes, asimismo de ver el show artístico que se van a presentar y las artesanías que también se van a exhibir durante estos días de feria, lo podrán hacer de manera gratuita, es lo que nos daban a conocer algunos representantes de Prom Perú. En estos momentos se procede ya a cortar la cinta por parte de la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Comercio Exterior, Turismo, el alcalde del distrito de Surco, como las representantes de las picanterías más importantes de nuestro país. Ahí vemos a las señoras que vienen desde Cusco, Arequipa y de otras partes de nuestro país. Perú, para poder demostrar y todos los peruanos puedan degustar de este potaje tradicional. Como señalábamos, esta feria se va a desarrollar desde hoy viernes hasta el día domingo 26. Mucho gusto es la marca con la cual Prom Perú busca motivar el flujo de turistas nacionales y extranjeros, así como poner en valor las técnicas, las costumbres y dar a conocer los insumos, pero sobre todo dar a conocer y reconocer a los actores claves de la gastronomía peruana, como son los cocineros y los chefs, quienes vienen dejando en alto nuestro país. A la fecha ya se han realizado 23 ediciones en más de 10 regiones. Este año es la edición número 24, donde cocineros, chefs y reconocidos personas que están vinculadas al arte gastronómico vienen dando a conocer todas sus costumbres, todas sus tradiciones, pero sobre todo incentivando al turismo de sus regiones. Hemos podido apreciar que hay stands y miembros de los restaurantes que han llegado, tanto de Madre de Dios, de Loreto como de Ucayali. En estos momentos la presidenta la presidenta Dina Boluarte está acompañada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo y en estos momentos procede a saludar a cada uno de los jóvenes estudiantes de gastronomía, quienes serán los responsables de llevar adelante
nuestra comida, pero sobre todo sacar adelante la gastronomía peruana en los diferentes concursos y ferias gastronómicas que se puedan desarrollar tanto en el Perú como en el extranjero. Tal como señalaba la presidenta Dina Boluarte, cada vez que viaja al exterior son muchos los empresarios quienes resaltan el sabor de cada uno de los potajes tradicionales de nuestro país, como por ejemplo el ceviche, la papa a la huancaína, asimismo los platos típicos de la Amazonía como es el juan, el tacacho y también el cuy chantado, que es de la zona alto andina. En estos momentos se acerca una comparsa de la región Cusco. También vemos a jóvenes con la vestimenta típica de la región Ica. En estos momentos darle la música y el color a la inauguración de esta feria como es Perú. Mucho gusto. La presidenta Dina Boluarte inicia su recorrido acompañada por la directora de PROM Perú como del ministro de Comercio Exterior y Turismo. Ahí vemos a la presidenta también siguiendo de cerca esta inauguración. Atrás vemos al alcalde de Surco, Carlos Bruce. En estos momentos entramos ya y iniciamos el recorrido. Y uno de los primeros stands, por ejemplo, es el Cántaro, restaurante turístico de Lambayeque. Acá en estos momentos dan la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte. Mucho gusto, señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Bienvenida, presidenta. Vamos a hacer arroz con pato. Vamos a hacer arroz con pato. Y eso es el estrella, el protagonista. Un restaurante. ¿Papalito de noche? Noche. Tenemos denominación de origen desde el 2010. Así que es la cocina de Lambayeque, es una cocina con historia que merece un Perú mucho gusto. Exacto. Así que, por favor. Regresamos. Ahí escuchábamos a uno de los cocineros de Lambayeque que van a preparar arroz con pato. Ahora estamos en la región Tacna. Un cevichito es el nombre de este restaurante de la región Tacna. Ahora estamos en el restaurante Don Omar de Huancavelica. Y la presidenta saluda a cada uno de los integrantes de esta cocina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahora llegamos hasta Diablo Fuerte, restaurante de Oxapampa, Pasco. Saluda a los integrantes y ahora estamos en Madre de Dios, Burgos Restaurant. Ahí vemos el ají charapita y uno de los piqueos importantes es la Copa Amazónica. Ya están ya, las mecanas. Claro que sí, excelente. Claro, excelente, mis felicitaciones. Ahora estamos en Cajamarca, la Colpa de Cajamarca. Mari Queso, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buen día, buen día. Humitas cajamarquinas, ¿las verdes o las blancas? Ahí pregunta por las humitas cajamarquinas. Hemos llegado a Huánuco, Revolución 1812. Sándwich de lengua de pachamanquera. Sándwich de lengua pachamanquera. Ganadores del premio, pero mucho gusto. Retumen 2019. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. No, pues así se va a innovar más todavía, ¿eh? Ahora llegamos hasta la región Ica. Restaurante El Payar. Lo dije. De Ica, claro que sí. También, premio de Puerto Más que en Tacna, ganaron, excelente, están los payares. Tenemos las papitas. Pisco, qué bueno, excelente. Ahora llegamos a la Amazonía peruana, Ucayali. Ucayali, mira, los el guairuro. Los guairuro. Ah, muchas gracias, me voy a llevar unos cuantos. Muy bien, gracias. La presidenta recibe los guairuros y le muestran también el ají charapita como el pipí de mono. Muy bien. Mucho gusto, mucho gusto. Ahora, de la Amazonía nos pasamos a Tumbes, al Embrujo. Tumbesino, las conchas negras. Qué bueno, excelente, muy bueno. Bueno, y la presidenta en estos momentos va hacia el otro lugar donde también están los stands de diferentes restaurantes. Ella está haciendo este recorrido en la inauguración de esta Feria Gastronómica Perú, mucho gusto, que desde hoy hasta el domingo se llevará a cabo acá en el distrito de Surco. La presidenta en estos momentos prueba uno de los dulces que también se están exhibiendo, incluso lo que es aceituna
y también lo que es café. Vamos a escuchar a la presidenta degustar estos productos. Hay un postre de zapallo que prueba el ministro. Ahora nos dirigimos hacia lo que es los stands gastronómicos que sigue recorriendo la presidenta Dina Boluarte. Hemos llegado hasta el municipio de Surco. Acá hay un restaurante de la ciudad de Lima. Vamos a escuchar. Claro. Ellos ganaron un concurso de la Guatia. Claro. Así que los hemos invitado para el Surco antiguo, sí, arriba en la plaza. ¿Quién no iba con el Surco Pueblo? Exacto. Por favor. Es que si me como, no vamos a ver. Un pancito de juguito, por favor. Ya. En estos momentos la presidenta prueba uno de los platos típicos que se elabora acá en Lima, especialmente en el distrito de Surco. Ahí vemos a la presidenta acompañada por el alcalde del distrito, Carlos Bruce. Y 3:30 de cocción. Y continúa el recorrido la presidenta Dina Boluarte. Pasamos ahora a la región Piura. Déjame, cabrito piurano, ya ves. Lo dije. Ahí vemos a la presidenta probar este plato típico que es seco de cabrito piurano, acompañado con sus chifles y también acompañado con su chichita y los tradicionales chifles piuranos. Ahí vemos los tradicionales chifles piuranos. Ahora llegamos hasta la región San Martín, la Patarasquita. Y ahí podemos observar frutos regionales como la cocona, el plátano y el ají dulce. La presidenta recibe un presente donde hay guairuros y donde hay otros productos amazónicos. De San Martín pasamos a Cusco. Ahí vemos uno de los jugos tradicionales de la ciudad de Cusco. Ahí entre los potajes que elaboran es lechón cusqueño y cordero al horno. Este jugo es hecho a base de fresas que se cosechan y se cultivan en la región Cusco. Vamos a conversar con la presidenta. Presidenta, bueno, acá el alcalde. Presidenta, ¿cómo está? Estamos en vivo para TV Perú, recorriendo el Perú y disfrutando de la comida y estos potajes deliciosos que tiene nuestro país. Sí, no, la verdad es un orgullo y estar acá en la inauguración de la Feria Gastronómica. Estamos acá con el alcalde, el ministro, la presidenta de Prom Perú, disfrutando de un caporal de frutillada cusqueña. Así es que por el Perú, por Cusco y por nuestra comida, salud. Ahí hacen el saludo respectivo entre las autoridades probando lo que es parte de la gastronomía de Cusco. La historia de la señora Benita, la historia de las señoras picanteras, que sus hijos estudiaban en la uni, ahora dejaron la universidad y se dedican a lo que es la gastronomía igual que la mamá. Cierto, son historias que valen un Perú. Y hay que seguir repitiendo la historia. Cabrito a la norteña. Llegamos hasta Lambayeque y le presentan un potaje tradicional como es cabrito a la norteña. Vamos a conversar con el ministro de Comercio un ratito, así, discúlpeme. Vamos a ir. Ministro, en vivo para TV Perú. Definitivamente los peruanos tienen que venir acá, sobre todo los que viven en Lima. Por supuesto, creo que ha sido una excelente decisión de Perú de revivir un poco este tema de la gastronomía con Perú. Mucho gusto, es la tercera versión, una en Tumbes, una en Tacna y ahora la tercera versión acá en Lima, ¿no? Buenísimo. Muy bien. Alcalde, ¿cómo es que ustedes se animan a recibir a Perú Mucho Gusto acá en su número 24 de edición? Bueno, es lo mejor que tiene el Perú, su gastronomía. Y invitar a todos los limeños que vengan este fin de semana aquí a Surco, Perú Mucho Gusto. No se preocupen por la talla. Cómprense extra large. El lunes tienen toda la próxima semana para bajar de peso, pero este fin de semana se engorda. Ahora, de todas las comidas de la región, ¿cuál prefiere? ¿El Juane, el cabrito a la norteña, de repente por ahí el cuy chantado? El problema es que me quedo con todo. Así que por eso es que engordamos un poco. Pero toda la comida es rica y por eso tienen que venir este fin de semana, porque aquí van a probar de toda la región del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Escuchábamos al alcalde del distrito de Surco, Carlos Bruce, invitar a todos los peruanos que están acá en Lima, como en los diferentes distritos y aquellas regiones que están muy cerca a Lima, para que puedan visitar Surco y de disfrutar de los potajes de las diferentes regiones. Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte conversar con una de las cocineras de acá de la región Libertad. Espérate, ya me tomaste la foto.
Ah, está pidiendo la foto, pide su respectiva foto la señora. Se despide. Ah, Shambar, también le están ofreciendo el Shambar acá a la presidenta Dina Boluarte. Estamos en el restaurante El Fogón de Moche de La Libertad. Vamos a probar el Shambar. Que se sirven solo los lunes, ¿cierto? Los lunes nada más. ¿Y por qué solo los lunes? Es una tradición, una costumbre de Trujillo. ¿Por qué uno va el martes si no hay chamba? Diga, bueno, pero usted me avisa y yo le preparo. Al excedente. No, o vengo a prepararle a usted. Ese. Vemos a la presidenta Dina Boluarte. Ya ahí le sacan el chambar. Precisamente en estos momentos sale el chambar para que lo disfrute la presidenta. Y el chambar tiene que ir con la canchita, ¿no? Con la canchita tiene que ir. La canchita, vamos a ver acá un poco de canchita. Mientras tanto, el ministro y el alcalde miran nomás el chambar. No. Muy peligroso subir de peso. Ese es el problema de los protocolos, ¿no? A todos los están para comer. Acá también está la directora de Plon Bolú. Directora, usted también, la invitación a todos a visitar la feria. Sí, por favor, está las puertas abiertas a partir de la 1 hoy hasta las 8 de la noche el día domingo. Tienen que venir aquí a conocer las cocinas regionales del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos la invitación de la directora de Plon Perú. Ahora pasamos hasta la región Lima, el Sama de Barranca, el Pato al Arnaucho, nos dice. Ahí vamos a escuchar. Acá de Lima, el supe. Ya, de supe. Ya. Usted, pues, lo que va a sentir en este Arnaucho es esta fragancia, ese aroma, ese sabor. ¿Y con eso es el Arnaucho? Hacemos un ceviche de pato caliente. Ajá. Y un ceviche de pescado. Y Puerto Chico es el lugar de que nos representa. ¿Y este es el pato? Este es el ceviche de pescado, por favor. Estamos trabajando lisa, muy sostenible, sí, esta temporada no he podido traer. Es el que le da el aroma. Qué rico, muchas gracias, de veras, te da un sabor distinto. Para que ustedes guste. Ahí la presidenta acaba de probar el ceviche a base de pescado liso. Ahora llegamos hasta Arequipa y podemos apreciar los camarones acá, cauche de queso con camarones. Qué bonita también ella, qué bonita que son. Picantería La Lucila de Arequipa. La presidenta prueba en estos momentos uno de los platos más tradicionales, como es el chupe de cámaro. Qué delicia, de veras. ¿Cuándo deja la cucharita? Se come un quesito. Mamá, es que tengo que comerme todo lo que queda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos hasta la región Junín, Manguaré Restaurant. Acá podemos apreciar lo que son canastillas amazónicas y jalea de cecina. Selva Central. Excelente, mis felicitaciones. Mire, wow. Nunca había visto. Ahí vemos ají amarillo que agarra, o ají dulce, que en estos momentos lo ve. Esos son productos que se hacen en la Amazonía peruana. Ahí patacones con cecina, chorizo amazónico. Una canastita amazónica me la voy a llevar, está un poquito caliente para comerla ahorita. Muchas gracias, felicitaciones, éxito. Ahora nos retiramos ya del restaurante Manguaré. La presidenta viene recorriendo los diferentes stands. Son 54 stands gastronómicos que se han armado en esta feria. También hay stands de temas turísticos, son 8. Y llegamos a la región Apurímac, la picantería Abanquita. Aucayachu Manachu. Yunacimita y Achanquichu Manachu. Hay intuta todo el público en general, Causacho Apurímac. Eso, muy bien. Causacho Apurímac, bienvenidos a Apurímac. Uno de los platos tradicionales, tallarines de casa con estofado de gallina. Sí. El único lugar que preparamos tallarines en casa es en Abancay, Apurímac, que es totalmente diferente a los fideos comerciales. Es delicioso. Bueno, le acompañamos con pepián de cuy, estofado de gallina y su japchicito de mora. Y su japchicito, claro. Y también otro rico chicharrón, que es otro estilo más agradable. Otro estilo, exactamente. Nada, presidenta, felicitarle y gracias por estar aquí. Invitarle a todos los abanquinos apurimeños a visitar nuestra estancia. La chicha blanca. La chicha blanca de quinoa. Y la chicha blanca de quinoa también es característica de Apurímac.
aunque sea un sorbito. Aunque sea un sorbito. Salud por Apurímac, salud por Abancay. Su pueblo de ser. Nuestra tierra de Mitera Basuras y del Taita Argueda. Salud por ellas. Gracias. Ahí la presidenta aprueba la chicha blanca, que es una bebida tradicional. De quinoa, me dicen. De quinoa, que es de refresco, no es para emborrachar. No es un fermento. No. Aquí está probando. Estamos en Apurímac y de acá nos vamos a Loreto, a la selva. Nuevamente regresamos a Loreto para lo que es el Juane, el Tacacho y el Chaufa de Cecina. Estamos en Loreto, presidenta. El Juane, el Tacacho, la Cecina. Tacacho de Cecina. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Felicitaciones y éxitos. Muchas gracias. En esta feria. Y de Loreto regresamos a estudios para continuar con la programación habitual de TV Perú.